Naveira, portavoz do Grupo Parlamentario de Marea. Muchas gracias, señor presidente. Señor Núñez, hay ahora un año usted protagonizaba una divertida campaña del Partido Popular con un Rajoy que decía: tenemos que votar para que Galicia siga siendo una prioridad. Rajoy ten permanentemente a Galicia en su corazón, en la cabeza, en los orzamentos, en el BOE. La campaña podría ser divertida si no fuese por los orzamentos que acaban de debatirse en la Cámara Estatal este año, en 2017. Ahora, con esos nuevos orzamentos, ¿mantén usted esta afirmación? ¿Cree usted que Galicia es una prioridad para Rajoy? Veamos, en cuanto a los investimentos en infraestructuras, los investimentos reales para el año 2016 fueron 1.364 millones de euros, y para 2017 925, es decir, un 30% menos. Los orzamentos más bajos en los últimos 15 años. Parece que Rajoy y Galicia es una prioridad, pero ahora de recortar. ¿Y está usted satisfecho con estos recortes? ¿Son los recortes estos los que le preocupan o que no le recorten en Madrid a su cabeza? Funcionariado. O funcionariado estatal en galego, que suma más de 100.000 personas en Galicia, ve incrementado por los orzamentos de Estado de la suba idéntica de la comunidad de un 1%. Rajoy piensa con la cabeza en Galicia, pero a cabeza debe tener algo pequeña, porque el IPC interanual será de 2,6 y a previsión de 3%. En términos reales, esto significa que un empleado público en Galicia, que a cada administración, que hay un año cobraba 1.000 euros, ahora en términos reales cobrará 973, 16,26 euros menos de poder adquisitivo. Esto debe tener cabeza, ¿no? Autónomos. Alrededor de 102.000 personas en régimen de autónomos en Galicia pasará a pagar un 3% más de cuota mínima, o que significa 8 euros más o mes, es decir, 96 euros más o año. Os nuestros autónomos, las nuevas autónomas, saben votar las contas, no como a usted o señor Rajoy. Debe ser que en Madrid las matemáticas eso restar. Si aquí se explicase en galego, tal vez verían que también existe a suma. Eso es pensar que a cabeza, seguramente. Pero más sangrante, o más preocupante, pensionistas. En Galicia pagase 756.000 pensiones contributivas, de las que el 60% son inferiores al salario mínimo interprofesional. A pensión media en Galicia ronda los 774 euros, un 16% menos que a media estatal. Rajoy, con la cabeza en otro lado, sobre es este año un 0,25%. Si tenemos en cuenta ese 2,6%, vemos que la variación en menos de una nuestra parte de 20 euros menos o mes. Señor Núñez, además, a nuestras pensionistas mujeres tienen las cantidades más bajas por salarios por pensiones. ¿Por qué ellos fan esto? ¿Dónde tenga cabeza? Y sobre todo, ¿dónde tengo corazón ese que decía tener en Galicia? Por cierto, los datos están todos publicados en la web de OIGE y de OINE, y a ver lo que usted se revisase antes de ver el hemiciclo. No sé ya que pase como la semana pasada, que se entere aquí en el propio hemiciclo de las falcatruadas que fue Villarmir Novorme, por ejemplo. Y también, una vez que colla rabietas, pensé en las cosas que di, porque tal vez le parezca un recurso fácil insidiar, por ejemplo, a mi labor profesional como magistrado, pero a mí va a resultar mucho más grado lembrarle que antes que diputado era usted de paseante en yates de lujo con ilustres narcotraficantes. De tal manera que, mientras algunos nos rodeábamos de gente que trabajaba por la justicia, otros rodeábanse de maleantes. Así que falemos de pasado cuantas veces que irá. Recopilando. Silencio, por favor. Recopilar. Silencio. Digan en qué momento. Prosiga. Digan en qué momento. Vamos a rematar con las cuatro verdades enunciadas en los orzamentos. 30% menos de investimento reales para Galicia, casi 1 millón de personas damnificadas por los orzamentos de 2017, si sumamos los 100.000 empleados públicos, 102.000 autónomos, 750.000 pensionistas, cuota de autónomos 96 euros más o año, funcionariado 227 euros menos o año, pensionistas 270 euros o año. Señor Feijó, ¿qué le hizo usted a Rajoy para que lo trate así? Gracias, señor Villares. Respuesta del presidente de Xunta. Señor Villares, estoy tranquilo con mi cabeza. No se preocupe usted por la mi cabeza.